Vou apresentar para vocês um corte de uma palestra proferida por Paul Preciado, à época que ainda não havia feito seu processo de transição, e que trata do bordel do Estado. Nesse corte, o Preciado faz uma espécie de genealogia, uma fenomenologia da instituição disciplinar, que é o bordel ou o prostíbulo, né? E é muito interessante porque, nesse caso em particular, se trata do modo pelo qual corpos femininos são, de algum modo, produzidos para uma estrutura, uma arquitetura social mais ampla, né, que é orientada pelo patriarcado, né, como se costuma dizer. É muito interessante observar, lá pelo fim, né, deste corte, que o Preciado faz uma implicação do prostíbulo, da instituição bordel, com uma espécie de economia da dívida, ou economia do endividamento, que faz lembrar, por exemplo, pensadores como Maurício Lazzarato. O que se demonstra de parte do Preciado é como essas mulheres prostituídas, né, elas são, de alguma forma, implicadas na instituição prostibular, por meio de uma economia da dívida, né? Dívida essa que se demonstra ao longo do tempo praticamente impagável e que, portanto, as torna pública, coisa curiosa, excluindo-as, né, da arquitetura social mais ampla, né? A rigor, elas passam por um processo de confinamento e esse confinamento está relacionado a essa dívida que elas adquirem ao entrar ou para entrar e ao longo da sua estada no bordel, né, que de alguma maneira as ata a essa instituição e não as permite, de algum modo, emanciparem-se para viver uma vida social de maneira distinta dessa. Veja, o pensamento do Preciado sobre essa instituição, muito embora tenha essa natureza quase que genealógica, né, e, portanto, muito colada na realidade, na verdade, na historicidade do bordel, ela permite ilações, inferências, bastante mais amplas, inclusive para pensar o quanto as instituições, que não são bordel, né, por exemplo, o próprio modo, os modos de sujeição das mulheres no regime patriarcal não guardam algum tipo de aderência a esse modelo, né? A dependência econômica da mulher para com relação ao homem, por exemplo, né? Enfim, que escreve grande parte da nossa história, ainda que essa história venha sendo modificada de modo mais contemporâneo. Mas essa lógica, vamos dizer assim, que é a lógica que a gente tem por normal, talvez esteja informada em parte, né, por essa genealogia do bordel. De toda forma, no sentido de finalizar, eu sugiro a vocês que vejam o vídeo, o corte, né, é muito legal, muito interessante, muito instigante e, evidentemente, eu vou deixar na descrição desse vídeo todas as referências, os créditos, né, para o vídeo original. Es decir, lo que me interesa en esta lectura de Retif, una vez que hemos aceptado evidentemente que su propuesta es una propuesta de gestión de la prostitución como motor urbano, fijaos, es saber cuáles son concretamente las técnicas de gestión biopolítica que Retif propone y cuál es el papel del prostíbulo en este proyecto, ¿no? Puesto que, es decir, todo su tratado está destinado, por una parte, a la invención de esta serie de administradores públicos, que son los pornógrafos, y a la construcción de esta red europea, es decir, que él imagina algo así como una red de museos europeos. Es decir, pero pensad que los museos se van a construir precisamente, se empiezan a construir precisamente en ese momento. Es decir, bueno, pues el proyecto de Retif, como utopía estatal europea, fracasa. Ya veréis que no fracasa como si queréis, como microproyecto urbano, puesto que va a ser recuperado por lo que serán después los prostíbulos y les maisons closes
en el sistema, digamos, francés del siglo XIX. Pero claro, fracasa como gran proyecto, ¿no? Bueno, mi hipótesis en la lectura de este texto de Retif es que el prostíbulo estatal es un proyecto de noso-arquitectura. Me permitís este palabra, vais a saber qué es rápidamente. Se trata de una arquitectura de la enfermedad, una arquitectura de la enfermedad, destinada a prevenir y curar la que era la enfermedad más temida de finales del siglo XVII, perdón, del siglo XVIII, que es la sífilis. Desde mi punto de vista, el prostíbulo es una arquitectura y un proyecto de gestión biopolítica urbana de la sífilis. Y solo de ese modo se puede entender. Y vais a ver que ese no es un argumento secundario que venga, es decir, que sea más o menos periférico. Retif no empieza su tratado sobre el prostíbulo estatal hablando de la necesidad de los hombres, por ejemplo, como ocurre en otros tratados, saciar un conjunto de necesidades sexuales básicas, etcétera, etcétera. En absoluto. Es decir, el tratado de Retif de la Bretonne comienza con una descripción del estado de la sífilis en Europa, la expansión de la sífilis en Europa. Ese es el problema que preocupa a Retif y que, según él, demanda la construcción de una red de prostíbulos estatales. En mi hipótesis, leyendo a Retif, el prostíbulo estatal es, por tanto, una utopía médica de carácter revolucionario. Revolucionario, me seguís, en el sentido francés del término, puesto que va a ser pensado como un texto gubernamental revolucionario. Y, por tanto, no se trata tanto de una serie de edificios destinados supuestamente a la maximización del placer sexual masculino, sino que es una utopía de carácter higienista, de carácter médico, que va a pensar o que pretende acabar con la transmisión de la sífilis en la Europa moderna. Por tanto, fijaos, ese prostíbulo estatal, tal como lo imagina Retif, es un archipiélago de instituciones de encierro dedicadas a vigilar y a castigar, podríamos decir con Foucault, a las prostitutas, como pensadas como portadoras de la sífilis. Y fijaos que aquí me distancio de... Aparentemente podríamos pensar que esta hipótesis es próxima a la hipótesis de la que os hablaba cuando he comenzado a contaros esta historia. Y os hablaba del historiador de la arquitectura, Anthony Bidler, que piensa el prostíbulo como la variación, como una variación de las instituciones disciplinarias del siglo XVIII. El problema es que Anthony Bidler piensa esa variación como una variación simplemente formal o tipográfica. ¿Me seguís? Es decir, él piensa simplemente que en el siglo XVIII hay un conjunto de tipologías arquitectónicas de carácter disciplinario que se imponen en Europa de manera gubernamental y que tienen que ver con el modelo del panóptico, ¿no? Con un modelo de segmentación espacial, de disciplina y de vigilancia, y que se van a imponer de alguna manera, si queréis, en todos los órdenes y en todos los ámbitos. Desde mi punto de vista, no se trata de una expansión tipográfica, no se trata de que los arquitectos del siglo XVIII hayan encontrado una tipología de segmentación espacial y que la apliquen de igual manera para el hospital o para la caserna, para el prostíbulo, ¿me seguís? Es decir, se trata, fijaos, de que esta institución concretamente es un híbrido del hospital y la prisión, de manera exacta. La razón por la cual esa arquitectura se asemeja a la arquitectura del panóptico no es tipográfica, es biopolítica. Tiene que ver con las técnicas de gobierno que se despliegan en esa institución. ¿Me seguís? Es decir, bueno, este argumento, me perdonáis para aquellos que no estéis en los debates de la historia de la arquitectura, pero, es decir,
hay un cierto historicismo formalista en la historia de la arquitectura que me da la impresión que hay que ponerle freno, porque es que si no uno acaba no entendiendo nada de lo que ocurre en la arquitectura, ¿no? Desde mi punto de vista, es preciso entender el prostíbulo estatal en relación con otros métodos profilácticos de la época, y solo en relación con esos métodos profilácticos. Y de hecho, yo os voy a proponer que pensemos el prostíbulo estatal como un preservativo urbano gigante, como un enorme preservativo urbano, la extrusión, si queréis, de un preservativo en la ciudad moderna. Y por tanto, nada tiene que ver con la expansión de una tipología que parece que se mueve, que fabrica edificios ella sola, sin que haya ninguna racionalidad gubernamental detrás, ¿no? Bien, fijaos, ¿cuánto tiempo me das para acabar esta historia? Porque veo que son las 9, y aquellos, no sé si ya me conocéis, pero aquellos que me conozcáis, bueno, ya sabéis que me cuesta llevaros a sitios si el viaje no es un poquillo largo. Espero que me deis un poquito más de tiempo, ¿no? Porque la cosa era una hora, pero bueno. Vale. Bueno, Retief, de hecho, comienza su tratado sobre el postríbulo estatal, que claro, cuando uno se acerca a este tratado podría imaginarlo, es decir, como un tratado absolutamente lujurioso en el que va a encontrar detalles, fijaos, lo más lúbricos posibles, y bien, la historia, os aseguro, es totalmente higiénica y de carácter médico. Este ensayo de Retief comienza con desarrollando lo que se denomina en la época la tesis colombiana, que es una de las teorías que explica la causa de la sífilis en torno al siglo XVII. Fijaos que, según la tesis colombiana, la sífilis fue traída precisamente a Barcelona, por tanto, estáis aquí en el. Sois el núcleo mismo de recepción inmunitaria, fijaos, ¿no? Fue traída a Barcelona, ¿desde dónde, queridos amigos? Desde Haití, por Colón, y ahora volveré a Haití, ¿no? Por Colón, porque es que casi, es decir, muchas de las historias inmunológicas y biopolíticas contemporáneas podrían contarse como a través de un movimiento de ida y vuelta entre Europa, de alguna manera, y Haití, que no sé por qué, historiográficamente, aparece como realmente el foco de toda la contaminación. Si os acordáis, en 1982-83, cuando las teorías en torno al SIDA y a la propagación del SIDA comienzan a aparecer, se habla del SIDA como la enfermedad de las 4 Hs, es decir, los haitianos, los hemofílicos, los homosexuales y las hookers, es decir, las prostitutas. Pero Haití aparece de nuevo como el primer foco de expansión de la enfermedad. Pues bueno, fijaos que curiosamente era también Haití el foco imaginario en esa tesis colombiana que pensaba que la sífilis había sido traída desde Haití a Barcelona por Colón y por los compañeros colonizadores que viajaban con Colón en el primer retorno de viaje a Europa en 1493. Fijaos que aquí tenéis una representación del contacto colonial como un contacto contaminante, como un contacto como ese, fijaos, el no solamente contacto, sino el tacto colonial, la relación colonial como una relación de contaminación y sobre todo, fijaos, como una relación de propagación de la sífilis. Esta hipótesis, de esa tesis colombiana, podríamos decir que es de carácter topopolítico, es decir, es una hipótesis en la que el extranjero es el que transmite la enfermedad a través del contacto colonial. Como señala el historiador de la medicina Gilman, Sander Gilman, la sífilis fue construida como una enfermedad
con una topología política colonial según la cual el afuera, el extranjero, el indígena, eran vistos como fuentes de contaminación del espacio interior, europeo, doméstico, nacional y blanco. Es decir, fijaos que no sé hasta qué punto hemos evaluado las consecuencias de que históricamente la sífilis haya sido pensada como una enfermedad indígena, como una enfermedad que, de alguna manera, el indígena contagia al europeo en el momento de la colonización. Y creo que, de alguna manera, la sífilis marca somatopolíticamente el cuerpo del indígena. Es decir, el indígena es la sífilis. Esta representación de la nación europea como limpia y sana coincide no solamente con ese periodo de fuerte expansión colonial en Europa, sino también con numerosos conflictos por la redefinición de las fronteras nacionales, tanto en Europa como en las colonias. Es decir, la cuestión que la sífilis va a poner en primera línea es la cuestión de la frontera. Podríamos decir que a través de la sífilis, ese conflicto nacional, el conflicto de la redefinición de las fronteras nacionales y coloniales, viene a inscribirse en lo orgánico, permitiendo gestionar los cuerpos según una política de higiene pública. Creo que ese conjunto de políticas, es decir, no hemos todavía acabado con ellas. Es decir, de alguna manera lo que hemos hecho es desplazar ese conjunto de modelos de patología topopolítica, podríamos decir, desde la sífilis, por ejemplo, hacia el SIDA o hacia otro conjunto de enfermedades, con lo cual toda esta cuestión de la gestión biopolítica, es decir, es tremendamente compleja y tiene sus ramificaciones, puesto que la gestión de la sífilis no es exactamente la gestión del SIDA, pero algunos de los modelos de gestión se superponen, se articulan, ¿no? De modo que efectivamente, de nuevo, fijaos, de nuevo, por ejemplo, en el caso del SIDA, evidentemente, si seguís bien pensando en las campañas contemporáneas, se sigue pensando la inmigración como un vector de contaminación. Es decir, de alguna manera, como si de nuevo el SIDA, fijaos, viniera a Europa desde fuera, o por ejemplo, cómo se está construyendo África como un foco de propagación y de generación del SIDA. Es decir, bueno. La segunda hipótesis, que también menciona Retief en su tratado, tenéis que pensar que está escribiendo en 1769, estamos en un momento prepasturiano, por lo tanto no se conocen en principio las causas, si queréis, virológicas, bacterianas complejas de la transmisión de la sífilis, por lo tanto hay una proliferación de hipótesis que circulan, si queréis, o que se mueven entre los discursos teológicos y los discursos científicos, ¿no? La segunda hipótesis es también interesante, y es interesante también para el prostíbulo y para la historia de los bordeles, porque la hipótesis que circula junto a esa primera hipótesis colombina de la que os hablaba ahora mismo es que la sífilis tuvo su origen o comenzó en la batalla de Fornovo en 1495, es decir, dos años después. Fijaos que estamos en el momento estrictamente posterior a la colonización, al comienzo de la colonización de las Américas, pero también de la invención de la imprenta, de la expulsión de los judíos. Es decir, fijaos que se trata de un momento de articulación política tremendamente importante y complejo en Europa, ¿no? Bien, se piensa, según esta segunda hipótesis de la batalla de Fornovo, fijaos, con una retórica, en este caso militar, que los soldados franceses fueron contagiados por las prostitutas italianas con lo que se llama en ese momento el mal de Nápoles. Y aquí, fijaos, ya no es el indígena el que es la fuente de contaminación de la sífilis, sino las prostitutas. Y creo que esos serán los dos espacios fundamentales de inscripción somatopolítica. Por una parte, el indígena, y por otra parte, la prostituta, que ya vais a ver, es en principio cualquier mujer que circula libremente en el espacio público y que hace uso público de su cuerpo.
Con lo cual, tanto la noción de indígena como la noción de prostituta son tremendamente amplias y complejas. Claro, esta definición de la sífilis funciona de nuevo con una lógica topopolítica, como os decía antes, bueno, las variaciones que vamos a encontrar en Europa en ese momento son delirantes, puesto que, por ejemplo, para los alemanes se trata del mal francés, es decir, del morbus gallicus o de la mala francesa. Para los españoles la enfermedad viene de Holanda, para los cristianos viene de Turquía y para los turcos es cristiana. Es decir, fijaos que en cualquier caso la enfermedad siempre viene de afuera, se construye a través, digamos, siempre pensando la frontera y siempre más allá de la frontera. Lo que es definitivo es que el cuerpo sano es pensado como un cuerpo nacional y masculino que se ve amenazado por el indígena, por la mujer o por la alteridad cultural entendida como una fuerza de destrucción orgánica que amenaza de algún modo la masculinidad blanca, europea y colonial. Es decir, es todo ese sistema el que de alguna manera se pone en cuestión. Según esta lógica topopolítica, ya sea, fijaos, la de la hipótesis colombiana, ya sea la de la hipótesis de la batalla de Fornovo, lo que hay que impedir es la movilidad del cuerpo contaminado. Por tanto, ahí empieza a aparecer todo un discurso tremendamente importante que pretende cartografiar los movimientos del cuerpo en el espacio, ¿no? Es decir, hasta ahora, por ejemplo, incluso en este mismo momento, aparecen también los primeros censos, van a aparecer las primeras técnicas de estadística de la población, pero lo que es curioso con la sífilis es que ya la estadística ya no basta, digamos, que es importante trazar los movimientos del cuerpo en el espacio. Por tanto, contener la sífilis supone someter el cuerpo indígena y el cuerpo femenino, disciplinándolos, controlando sus movimientos y sus intercambios, ya vais a ver, no solo orgánicos, sino también económicos. Puesto que empieza, y esta será una de las cuestiones que espero podamos llegar a analizar al final, empieza a haber una relación extremadamente estrecha entre cuerpo y dinero. Entre cuerpo y economía, que se va a establecer precisamente en el caso del prostíbulo a través de la deuda. Estas figuras topográficas de la enfermedad, en este caso de la sífilis, se van a cristalizar en la piel como superficie, como frontera corporal en la que se escriben los signos de la enfermedad. En particular, y ahí veis algunas de las imágenes, la piel de la prostituta aparece como la piel sobre la que los signos de la enfermedad nacional pueden ser leídos y detectados. Es decir, fijaos, por una parte hay una cartografía de los movimientos del cuerpo contaminado en el espacio y por otra parte la piel del indígena y la piel de la prostituta se convierten en un mapa en el que leer los signos de la enfermedad. Tenemos que pensar que al mismo tiempo se está llevando a cabo un proceso importante de transformación del capitalismo industrial en el que el cuerpo de las mujeres y el trabajo de las mujeres es excluido de las redes de producción económica. Me da la impresión que ese elemento es clave para entender cómo se va a pensar y cómo se va a gestionar la prostitución en Europa. Es decir, que por primera vez, fijaos, las prácticas reproductivas y sexuales son excluidas del proceso de producción económica. Esa historia podríamos hacerla, por ejemplo, con la exclusión que se lleva a cabo a partir de mediados del siglo XVIII, de la lactancia, por ejemplo, es decir, de la exclusión o la prohibición de que las mujeres utilicen la leche como fuerza de trabajo y, por tanto, que puedan amamantar
a los hijos de otras, y que en ese caso un uso público del cuerpo pueda entrar en las redes de producción económica. Bien, pues algo muy semejante es lo que se va a producir con la sexualidad. En el caso de la sexualidad, el cuerpo, todo el cuerpo de las mujeres y todos los usos públicos del cuerpo de las mujeres quedan excluidos del ámbito de producción económica, en beneficio, efectivamente, de una definición doméstica y reproductiva del cuerpo de las mujeres. En el caso de los indígenas, me da la impresión que, es decir, toda otra historia estaría por hacer, pero me da la impresión que lo que va a ocurrir efectivamente es que, de nuevo, quedan excluidos también de las redes de producción económica en cuanto que sujetos políticos y económicos. Es decir, son objeto de intercambio económico, son pensados como fuerza de trabajo, pero no son ni sujetos políticos ni sujetos económicos. Es decir, forman parte de lo que yo llamaría una bioeconomía y no tanto una biopolítica, ¿no? Y, por tanto, esa doble exclusión, fijaos, va a permitir, de alguna manera, podríamos decir, llenar el prostíbulo de potenciales trabajadores o de potenciales trabajadoras, ¿no? Aquí os muestro algunas de las imágenes que, me perdonáis, porque así aumentadas la verdad es que no se ve, no veis gran cosa. Bueno, no os había dicho que uno de los elementos que son importantes es que el propio Retif de la Bretón es un sifilítico, como lo son muchos de sus contemporáneos. Sin embargo, en ningún momento, digamos que Retif se reclama o piensa en definirse como sifilítico o a mantener una posición de discurso experto en torno a la sífilis. Por el contrario, digamos que hace como si de algún modo la sífilis no tuviera nada que ver con él, pero sabemos históricamente que Retif tenía un conocimiento de primera mano de la sífilis y de la dificultad del tratamiento de la sífilis en la época. Bueno, tenía pensado contaros alguna cosa que me parece ahora excesivamente larga, pensando en que son las 9:10, pero bueno, quizá me permitís, precisamente porque habíamos empezado este debate en torno a la biopolítica, y que quizá convenga retomar ese debate a través del prostíbulo y de las técnicas específicas de gestión del cuerpo sifilítico. Fijaos que siempre que se habla del paso de la gestión típicamente soberana del cuerpo, me refiero en este caso a Foucault y a la genealogía política del cuerpo que Foucault establece, sabéis que Foucault habla de un paso de la gestión soberana del cuerpo a la gestión biopolítica que, según su propia periodización, aparece en torno al siglo XVIII, precisamente en torno al momento de la Revolución Francesa. Es la diferencia, en principio, tendría que ver con una relación específica entre lo que podríamos llamar esos tres elementos que son cuerpo, poder y representación, es decir, tres relaciones o dos formas, perdonadme, de relaciones diversas entre cuerpo, poder y representación. Esas que serían, que Foucault define como soberanas, tienen que ver con las legitimaciones de carácter trascendente, de carácter fundamentalmente teocrático o teopolítico, que son anteriores al siglo XVII, en las que el poder es pensado como un poder, no, fijaos, no un poder de dar la vida, sino un poder de dar la muerte. Es así como piensa Foucault el poder soberano, por tanto anterior, digo, insisto, al siglo XVII, y por tanto ese conjunto de técnicas, en principio Foucault no las denomina biopolíticas, sino tanatopolíticas, es decir, un conjunto de técnicas de gestión de la muerte.
decir, lo que caracteriza al poder anterior al siglo XIX es el poder de dar la muerte. Sabéis que ese poder se encarna de manera específica en la figura del potentado feudal, en la figura del monarca o en la figura del padre. Y fijaos que esto tiene un conjunto de consecuencias de las que no hablaré hoy aquí, pero que me parecen tremendamente importantes para lo que será después la historia del feminismo y la crítica posterior del patriarcado, puesto que lo que quiere decir es que el padre y la masculinidad en el sistema soberano se define como un conjunto de técnicas tanatopolíticas, es decir, como un conjunto, a través de un conjunto de técnicas de dar la muerte. Esa es la definición soberana de la masculinidad y de la paternidad, que me da la impresión arrastramos todavía hasta ahora, de algún modo. Bien, pues fijaos que para Foucault, y ya vais a ver por qué os cuento toda esta especie de retaila que tengo que contar siempre, que ya casi se siente uno ya como un emisario perpetuo de Foucault en estas historias, sobre todo ya con todas las digresiones entre Agamben y Espósito y todos los demás que nos añaden confusiones a este sistema que ya era suficientemente poco claro. Bueno, lo que me fijaos que me interesa contaros esta historia, este paso de las técnicas de poder soberano a las técnicas específicamente biopolíticas, porque desde mi punto de vista se ha insistido tradicionalmente en ese paso como un paso de la gestión de la lepra a la gestión de la peste. Y se ha olvidado el papel absolutamente crucial que en esa historia juega la sífilis. Porque sin la sífilis no es posible pensar ni la racialización ni la sexualización de las técnicas biopolíticas modernas, puesto que el cuerpo pestiferado no es pensado como un cuerpo indígena y no es pensado como un cuerpo sexual. ¿Me seguís hasta aquí? Siento esta especie de digresiones foucauldianas un tanto. Bien, fijaos que lo que Foucault destaca de esas técnicas soberanas tanatopolíticas es que esas técnicas espectacularizan los rituales de muerte. Y ahí tenéis uno de los rituales de muerte de los que Foucault habla en el principio de Vigilar y Castigar, si os acordáis de esa lectura, que, es decir, que aparte de novelesca es terrorífica y trepidante, pero que es que fue, digamos, que ocurrió en Francia y que llevó al cambio, es decir, que marcó tanto la mentalidad de los franceses y que generó una crítica social tan importante que acabó produciendo un cambio de las técnicas penales en Francia, que van a pasar, fijaos, desde esos rituales espectaculares de la penalización y el castigo a la guillotina y más tarde, si queréis, al abandono incluso de las técnicas tanatopolíticas, ¿no? En los regímenes democráticos posteriores. Aquí veis otro de los ejemplos más clásicos, que es el del el pilori, que era una de las técnicas de exhibición del cuerpo del castigado. Bien, lo que me interesa es cómo esas técnicas se modelizan y se especializan en la gestión de la enfermedad, no solamente como técnicas penales, sino como técnicas de producción del cuerpo sano y del cuerpo enfermo. Fijaos, lo que veis, la imagen que estáis viendo, fijaos, es una imagen que me imagino que algunos de vosotros ya conocéis, que es lo que se llamó la máscara de la peste, que permite ver algunas de las transiciones en la gestión premoderna y soberana de la enfermedad y en la gestión típicamente biopolítica de la peste. Fijaos que la máscara, esta máscara contra la peste, podríamos decir, es todavía una técnica de gestión soberana de la peste. Sabéis que la técnica disciplinaria característica de la peste es la segmentación de la ciudad
y la separación del cuerpo normal y el cuerpo patológico, del cuerpo sano y el cuerpo enfermo. Por tanto, es decir, se trata de un conjunto de técnicas de espacialización de la enfermedad. Esas son las técnicas típicamente biopolíticas y típicamente disciplinarias. Sin embargo, en este momento, relativamente, si queréis, como de transición entre técnicas tanatopolíticas y técnicas biopolíticas, todavía se conserva esta imagen o esta técnica, si queréis, que es la máscara que no es sino, fijaos, una segunda piel, y pensemos que el cuerpo soberano es fundamentalmente una piel, un cuerpo unidimensional sobre el que el poder, entendido como un poder teocrático, escribe la ley. Fijaos que estamos, si pensáis en cómo se construye, se produce y se gestiona el cuerpo soberano, es decir, el cuerpo anterior al siglo XVII, se trata de un cuerpo preanatómico, un cuerpo que no tiene interioridad. Por tanto, se trata de un cuerpo plano, un cuerpo que es sobre todo pensado como superficie de inscripción de las técnicas tanatopolíticas del poder, ya sean técnicas de violencia o técnicas de inscripción o técnicas de muerte de manera efectiva. Pues fijaos que van a aparecer en los momentos de transición desde la gestión soberana a la gestión disciplinaria un conjunto de técnicas que de alguna manera redoblan la piel o que generan una segunda piel que viene a cubrir el cuerpo soberano. Es el caso de la máscara, que os parecerá de momento relativamente anecdótico o lejano, pero me interesa hablaros de este paso, fijaos, del cuerpo soberano como una piel sobre la que el poder escribe la ley, a un cuerpo pensado como interioridad, inventado por los discursos fundamentalmente organicistas y anatómicos que van a aparecer a partir del siglo XV, es decir, un cuerpo estratificado, denso, un cuerpo que se llena progresivamente de órganos. Me interesa que pensemos en ese cuerpo, porque efectivamente la gestión de un cuerpo, fijaos, de un cuerpo unidimensional y de un cuerpo denso, estratificado, lleno de órganos y de fluidos, evidentemente no será la misma. ¿Me seguís? Pensad que, y perdonadme por esta larga digresión, espero que no os perdáis entre mis cuerpos soberanos y biopolíticos aquí. Fijaos que el cuerpo soberano no solamente es un cuerpo piel, un cuerpo unidimensional, sino que fundamentalmente es un cuerpo masculino, es un cuerpo paternal y fundamentalmente solo tiene dos fluidos, que son la sangre y el semen. La sangre y el semen. Y me permitís que es decir, todo esto que os parece una digresión es importante para entender qué es un prostíbulo. Un prostíbulo es fundamentalmente un contenedor urbano de semen. Es una caja de semen. Y por tanto, fijaos, se trata de un dispositivo de gestión de la soberanía masculina. Claro, esto puede resultar relativamente incómodo. ¿Por qué os hablo del cuerpo piel y del paso de este cuerpo piel a un cuerpo con interioridad, un cuerpo estratificado lleno de órganos? Porque, fijaos, en el siglo XV, con la aparición de la sífilis, aparece también la primera producción industrial del preservativo, del condón. Evidentemente, el condón va a ser objeto de un debate médico y religioso tremendamente tenso en los siglos XVI, XVII y XVIII,
porque no solamente es un método profiláctico, sino que es también un método anticonceptivo. Por tanto, es decir, es por primera vez a finales del siglo XVII el discurso médico identifica no solamente, fijaos, la piel como lugar posible de contaminación de la sífilis, y por tanto, evidentemente, la cuestión del contacto y del contacto con el otro cuerpo aparece como una cuestión fundamental, es decir, cómo impedir o cómo gestionar el contacto entre los cuerpos, sino además, fijaos, específicamente, es decir, una enfermedad que específicamente se transmite a través del contacto genital y de los fluidos sexuales. Y por tanto, fijaos, es algo absolutamente clave, puesto que es la gestión específica de la sífilis la que va a permitir construir el sujeto sexual moderno, pensado como un sujeto fundamentalmente, fijaos, contenido en sus genitales, en el que la verdad del sexo está contenida en sus genitales y pasa a través de sus fluidos seminales. Puesto que, insisto, uno de los fluidos o el fluido que preocupa de manera fundamental a los gestores de la sífilis, a estos pornógrafos de finales del siglo XVIII, es el semen. Veo que, bueno, algunas de las imágenes están todavía más distorsionadas, parecen todavía incluso peores de lo que son. Fijaos, bueno. Por tanto, fijaos, os decía, un enorme debate a finales del siglo XVII y XVIII en torno a la conveniencia o no de utilizar el condón, el preservativo, para evitar la contaminación y la propagación de la sífilis. Evidentemente, los discursos tanto religiosos como biopolíticos de la época piensan el condón como un método de barrera, un método de frontera, pero tremendamente problemático porque no solo impide la contaminación de la sífilis, sino que impide lo que evidentemente los administradores y los gestores de higiene pública del siglo XVIII llaman el aumento de la población nacional. Fijaos, por tanto, por primera vez aparece un conflicto entre el cuerpo sano individual y el crecimiento de la población nacional. Y ese conflicto, evidentemente, va a tomar como lugar de inscripción la batalla en torno al preservativo. Lo que me interesa del preservativo, que no sé si habéis pensado, es que el preservativo es una piel. Es, de hecho, se fabrica, tal como se fabrica en el siglo XVII y XVIII, es una piel de cordero, una piel de intestino, o una piel realmente de corderillo joven. Y se trata de una segunda piel que, fijaos, viene a englobar, a cubrir el que era el órgano por excelencia del poder soberano. Y además a contener la transmisión del que era también el fluido de transmisión del poder soberano, que es el esperma. Por lo tanto, es decir, ese debate, fijaos, no solamente es un debate entre profilaxis y anticoncepción, sino que es un debate también por la soberanía política masculina. Y por tanto, os digo todo esto que os puede parecer ya, es decir, siento estas digresiones tremendamente largas, porque esperáis, imagino, que llegue que volvamos de nuevo a nuestros burdeles, porque fijaos lo que va a hacer Retif de Labreton es proponer la construcción de un edificio que, dice él, puede funcionar como un gran método profiláctico y al mismo tiempo asegurar la reproducción de la población nacional. ¿Cómo?
Según Retif, dentro del bordel, de este burdel de Estado, los hombres no necesitan utilizar preservativo. ¿Me seguís? No necesitan utilizar preservativo porque lo que va a hacer Retif es pensar la institución burdel como un espacio médico, higiénico, como una prisión en parte de mujeres extraviadas, lo que llaman mujeres extraviadas, es decir, de mujeres que a menudo de clases obreras y rurales y que circulan en el espacio de la ciudad libremente, que hacen un uso público de su cuerpo. Pensad que, por ejemplo, Pagón du Châtelet, uno de los teóricos del burdel y de la higiene pornográfica en el sentido del siglo XVIII-XIX, franceses, dirá que las prostitutas sufren de una enfermedad que él denomina publicismo. Es decir, fijaos, se trata por una parte, es decir, de la patologización del uso público del espacio, o del uso del cuerpo en el espacio público en el caso de las mujeres. Es decir, cuando las mujeres usan su cuerpo en el espacio público, corren el riesgo de caer en una patología que Pagón du Châtelet denomina publicismo. Aquellas mujeres que hacen ese uso desviado, por tanto, del espacio público, deben ser, para Retif, conducidas a esa prisión hospital que es el prostíbulo, en el que deben trabajar, fijaos, para mejorar la raza y aumentar la producción de la población nacional. Y fijaos que lo que es absolutamente fascinante, fijaos, es que lo que va a proponer, aquí veis algunos de los condones de la época, como segunda piel. De hecho, fijaos que el condón en la época se llama la peau française, la piel francesa. Bueno, aquí os muestro alguna de las otras técnicas profilácticas que aparecen en ese momento también en el burdel. Es decir, las técnicas que van a introducir el agua en nuestros espacios domésticos no aparecen en los espacios domésticos burgueses, aparecen en los prostíbulos. Es decir, podríamos decir que incluso la mayoría de las técnicas de gestión del cuerpo que hoy consideramos como propiamente domésticas y burguesas aparecen y se inventan en los espacios prostibulares de finales del siglo XVII y XVIII y se acaban democratizando, si queréis, entre comillas, o se acaban extendiendo a las poblaciones burguesas durante el siglo XIX. Pero, es decir, la irrigación del espacio doméstico con el agua, la introducción de baños públicos, de baños privados en el espacio doméstico, el bidé o incluso la utilización del preservativo en el ámbito doméstico, todas esas técnicas aparecen en realidad en los espacios prostibularios, es decir, en los espacios de intercambio sexual, en principio gestionado por el Estado a finales del siglo XVIII y en el siglo XIX. Bueno, aquí veis algunas de las imágenes de... Es decir, ese es el... Bueno, estáis viendo el mismo edificio. Se trata de la Maison de Plaisir de Ledoux, que, como os digo, es la traducción arquitectónica del proyecto de Retif de la Bretonne. Cuando lo veis, el mismo proyecto lo veis en plano, evidentemente encontráis esta imagen que, de manera más habitual en la historia de la arquitectura, va a ser leído, fijaos, por aquellos, es decir, aquellos que como Anthony Bidler hacen una lectura en términos formalistas y de tipología, dicen, bueno, la tipología de la prisión y del panóptico que se ha extendido a todas las instituciones. Bueno, otros lectores de la historia de la arquitectura hacen una lectura típicamente anamórfica y lo que dirán es, claro, esta arquitectura es la representación de un pene en el espacio de la ciudad. Bien, mi hipótesis es ni anamórfica
ni tipográfica, es estrictamente biopolítica. Es decir, esta arquitectura no es un pen en el espacio de la ciudad, es un condón. Fijaos, es decir, lo que ocurre es que los propios muros de la arquitectura del burdel funcionan realmente como una técnica profiláctica, o son imaginados como utópicamente, como una técnica profiláctica que va a permitir preservar la salud del cuerpo nacional y, sobre todo, evidentemente, la soberanía masculina de los hombres europeos que serán los clientes del burdel, porque evidentemente lo que va a ocurrir con el burdel es que será un espacio de libre circulación y de circulación pública del esperma. Por eso, cuando lleguemos a Pagón de Châtelet en el siglo XIX, Pagón de Châtelet hablará del burdel como una cloaca de esperma, una cloaca de esperma. Fijaos que toda una historia biopolítica de la modernidad podría hacerse a través de dos regulaciones totalmente diversas de los fluidos considerados como femeninos, digo considerados, femeninos históricamente como femeninos o masculinos. Es decir, podríamos decir que lo que va a ocurrir en el siglo XVIII y XIX es una colectivización, una gestión del esperma como fluido público y al mismo tiempo una extrema privatización de todos los fluidos y todos los órganos que son considerados como femeninos. Es decir, privatización del útero y expropiación del útero, privatización de la leche y expropiación de la leche. Fijaos que esa podría ser una relectura de la modernidad en términos de la gestión de los fluidos. Es decir, otros usos posibles y otras gestiones posibles de los fluidos están por inventar. Es decir, nada dice que no se pueda recolectivizar la leche, que no se pueda privatizar el esperma. Es decir, fijaos que ahora, por ejemplo, si pensáis en lo que está sucediendo a partir de la Segunda Guerra Mundial, a lo que estamos asistiendo es a una gestión neoliberal de los fluidos y, por tanto, a una reprivatización y a una producción técnica de los fluidos. Es decir, que ya no hablaremos de esperma y de leche, sino de tecnoesperma y tecnoleche. Ya no hablaremos de sangre, como en el régimen soberano, sino que hablaremos de tecnoplaquetas, es decir, de las plaquetas o de sangre técnicamente producida y gestionada y distribuida de forma neoliberal. Por tanto, fijaos que es decir, toda otra historia de la biopolítica, me da la impresión, está por hacer en términos únicamente de cuál ha sido la gestión y la distribución pública-privada y cuál ha sido, fijaos, no solamente la distribución y la gestión, sino cuál es el valor económico de circulación de los fluidos. Es decir, por ejemplo, por qué la leche no se puede vender, por qué la sangre no se puede vender, o cuándo se puede vender la leche, cuándo se puede vender la sangre, cuándo se puede donar esperma o vender esperma. ¿Me seguís? Es decir, y ese debate está cambiando de manera extremadamente rápida a través de una gestión que ya no es disciplinaria en el sentido biopolítico clásico, sino que hoy es característicamente neoliberal. Dejadme que os cuente, porque como siempre me he previsto esta especie de conferencias maratonianas que me hago yo, que me haría yo aquí toda la noche con vosotros, pero dejadme que os cuente al menos la última parte de lo que os quería contar, puesto que esta historia del burdel como extrusión de una técnica profiláctica en el espacio urbano, fijaos que tal como os la he venido presentando, estaría incompleta si no pensamos en la economía específica del burdel. Y es ahí donde quería permitirme, si me diera tiempo, pero no sé si me dará tiempo, algunas extrapolaciones con la situación contemporánea europea. Fijaos, el burdel
estatal utópico, tal como lo imagina Retif, está organizado según una multiplicidad de reglas, de las que, vista la hora, yo voy a destacar únicamente tres, de manera rápida. En primer lugar, la división sexual del espacio, según la cual solo las mujeres pueden ser encerradas en el burdel estatal, y muy importante, sin que ninguna de ellas pueda jamás acceder a funciones administrativas o de dirección en el establecimiento. Es decir, esto es absolutamente clave, es decir, se trata de una prisión, fijaos, de un hospital de sifilíticas y de una prisión de mujeres extraviadas o de mujeres obreras potencialmente sifilíticas, pero en el que éstas han sido previamente expropiadas de su fuerza de trabajo y de su potencia de actuar, en el sentido spinoziano del término, política. Es decir, no pueden ser agentes políticos. Esto es lo que caracteriza de manera clara y definitiva este burdel estatal. En segundo lugar, rápidamente quería deciros esto para que veáis cómo funciona la relación entre profilaxis y anticoncepción en el burdel. El burdel, diría yo, funciona como una tecnología de reproducción asistida que permite al Estado recuperar los cuerpos que resultan de los actos reproductivos que tienen lugar dentro del prostíbulo. Esto os parece ciencia ficción, pero es muy simple. Es decir, los hijos nacidos dentro del prostíbulo pertenecen ¿a quién? En ningún caso a su madre, evidentemente, puesto que ésta ha sido expropiada de sus órganos reproductivos. Pertenecen al cliente, si éste lo reclama, dice Retif, y si no, serán propiedad ¿de quién? Del Estado. Hijos del Estado, los llama Retif. Estos son hijos del Estado. Y dice, constituirán, si son hijos varones, una buena mano de obra para el Ejército Nacional. Y si son hijas, nuevas trabajadoras para los burdeles del Estado. Por tanto, fijaos, se trata, es no solamente, fijaos, un hospital, prisión para mujeres sifilíticas, sino que es también una fábrica sexopolítica de reproducción nacional. Bueno, no diré más no me voy a extender vista la hora. Dejarme que os diga simplemente el tercer elemento que me parece importante. En términos de producción de capital, el prostíbulo funciona con una economía de la deuda. Esto no sé si todos conocéis esta historia o no la conocéis o si sois conscientes de ella. Yo la he descubierto haciendo esta historia, esta genealogía crítica del prostíbulo, y me parece tremendamente iluminadora para entender cómo funciona el capitalismo industrial y cómo funciona el capitalismo, sobre todo, financiero contemporáneo. Es decir, fijaos, funciona, digo, con una economía de la deuda que al mismo tiempo pone a trabajar al cuerpo sexual de las mujeres, expropia los beneficios de ese trabajo, contribuyendo a mantener la soberanía del cuerpo masculino y a excluir a las mujeres de la gestión del espacio público. El burdel de Estado es para Retif una empresa sexual, y así la denomina, dice, esto es una empresa, no pensen solamente que es un hospital para sifilíticas, esto es una empresa, aquí se produce. Es, dice, un negocio de interés público. Esto es una posibilidad para estados en quiebra. Digo, un negocio de interés público regido o bien por el Estado o bien por un organismo intermedio, pero siempre controlado por una agencia estatal. Y fijaos que incluso antes de la constitución de una imaginaria economía o unión económica europea, realmente lo que está pensando Retif es la posibilidad de hacer una unión económica de burdeles estatales europeos. Fijaos que no es por casualidad que las ciudades francesas, digo francesas porque estoy haciendo esta historia a través de los textos de Retif,
que las ciudades francesas de finales del siglo XVIII y de principios del siglo XIX estén llenas de prostitutas, puesto que se ha producido un desplazamiento de la economía industrial capitalista europea hacia la plantación y hacia la economía del esclavismo. Es decir, pensad que al mismo tiempo se está produciendo también un enorme empobrecimiento de las clases obreras urbanas y, por tanto, ya vais a ver un aumento de la deuda y un aumento de la prostitución. ¿Cómo funciona esta economía de la deuda en el bordel? Por una parte, fijaos, podríamos decir que la deuda es constitutiva del prostíbulo. La deuda es la condición misma de acceso de las trabajadoras sexuales al prostíbulo. Esto puede pareceros totalmente insólito, pero fue previsto de este modo por Retif y fue establecido en las administraciones de Maison Close, de los prostíbulos franceses del siglo XIX hasta 1946, fue establecido de este modo. Es preciso pagar para entrar a trabajar a un burdel. Es preciso pagar. La trabajadora tiene que pagar una tarifa para poder acceder al burdel. Eso hace que en el siglo XIX, por ejemplo, muchas mujeres se endeuden para poder ser trabajadoras del burdel. ¿Me seguís? Es decir, si para entrar en el burdel es necesario pagar un conjunto de rubias o de francos en la época, muchas de las trabajadoras pauperizadas que acceden al burdel lo hacen endeudándose. Por tanto, comienzan su trabajo en ese espacio como endeudadas, como sujetos de la deuda. Y el trabajo que van a llevar a cabo dentro del prostíbulo es un trabajo que se denomina de compra de la deuda. Fijaos, de compra de la deuda. Por otra parte, en el siglo XIX, las tenientes de burdeles esperan a las candidatas a la salida de los nuevos prestadores de dinero, de las nuevas agencias de préstamo de dinero. Cuando las mujeres llegan para, por ejemplo, empeñar la cubertería o empeñar algunos de los objetos que tienen, e imaginan, les proponen la posibilidad de entrar en el prostíbulo para poder comprar la deuda. Esa sería la deuda como condición de posibilidad de acceso al prostíbulo, lo que podríamos llamar casi la deuda externa o constitutiva al prostíbulo. Pero existe también una deuda interna. Por ejemplo, el historiador de la prostitución francesa, Alain Corbin, dice: toda la habilidad del patrón o la patrona del burdel consiste a forzar a las trabajadoras a contraer deudas. En primer lugar, la entrada en el burdel ya cuesta un dinero. Si la prostituta no lo tiene, comienza por endeudarse. Después, hay que pagar el vestido, el maquillaje, todo eso corre también a cargo de la prostituta. Una vez comenzado el trabajo, los gastos médicos, las visitas del ginecólogo, los gastos en peluquerías, el blanqueo y lavado de la ropa, los gastos en pedicura, bueno, aquí los gastos del siglo XIX son enormes, todo corre a cargo de la prostituta, que además a menudo alquila joyas y vestidos para aumentar su rango dentro del burdel. Por si eso fuera poco, además, la falta de, digamos, toda falta o toda transgresión del reglamento interno del burdel, puesto que los burdeles son espacios disciplinarios con un reglamento muy preciso, y bien, existen dentro del prostíbulo todo un conjunto de multas que las prostitutas deben de pagar y que constituyen, de nuevo, un suplemento de la deuda. Evidentemente podéis pensar, podríamos imaginar que la prostituta endeudada puede escapar puede evadirse del espacio de prostibulario para librarse de la deuda. Pues bien, la cosa en el siglo XIX al menos era más compleja, puesto que existe una relación de feedback entre las instituciones de Maison Close, entre los burdeles y la institución policial,
de tal manera que toda prostituta evadida es considerada como, como rehén de la policía y debe ser devuelta al burdel, dice, para comprar su deuda, que evidentemente con el tiempo habrá aumentado. Es decir, bueno, además de todo este conjunto de deudas, existe una economía paralela de consumo, una fuerte economía de consumo dentro del burdel: cigarrillos, alcoholes, jabones, preservativos, dulces, comida, etcétera, etcétera, que las trabajadoras deben comprar dentro del burdel, ya vais a ver, con una moneda que no es la moneda que circula fuera del prostíbulo. La moneda que circula dentro de los... Estáis viendo aquí algunas de las monedas. Aquí agradezco a Pedro, que fue el primero que me habló de las chapas, que yo no sabía tampoco que esta palabra que utilizamos nosotros de chapero proviene precisamente de aquel que tiene las chapas. Sabéis que dentro de esta economía paralela del prostíbulo, cada uno de los servicios son pagados no en dinero, puesto que una de las... Fijaos, de las reglas internas del prostíbulo es que las prostitutas no tengan acceso directo al dinero, sino que son pagadas en jetón, son pagadas en chapas, con estas chapas. Estas chapas que después serán intercambiadas aparentemente por dinero, pero que efectivamente a menudo revierten en la economía de la deuda. Es decir, que con estas chapas las trabajadoras sexuales intentan comprar la deuda dentro del prostíbulo, Sin conseguir a menudo llegar a pagarla completamente. Os muestro algunas de ellas, hasta las más, casi las contemporáneas, que existen hoy en Las Vegas, en Atlanta. Es decir, que sigue siendo esta cuestión de la chapa y del jetón sigue siendo de actualidad en la economía del prostíbulo contemporánea. Se trata, por tanto, digo, de una economía de expropiación. Fijaos, en la que el cuerpo de la prostituta no es considerado ni como sujeto de derecho, ni como sujeto económico, sino como cuerpo en deuda. Esa sería la definición más estricta en términos económicos del cuerpo de la prostituta. Se trata de un cuerpo endeudado, una deuda que al mismo tiempo, fijaos, culpabiliza y obliga, y de la que aparentemente no se puede escapar, puesto que las propias instituciones administrativas, policiales u otras, incluso el hospital, parecen revertir en la propia economía de la deuda del prostíbulo. Parece, y con esto acabo, que veo que es tremendamente tarde, me perdonáis de nuevo, mirando esta historia de la deuda y hablándolo con algunas de las activistas por la legalización del trabajo sexual contemporáneo que conozco, algunas de ellas me hablaban de la utilización contemporánea de la deuda y de lo que se denomina hoy la deuda de pasaje o la deuda de frontera. Es decir, que en el caso de la inmigración, la mayoría de las trabajadoras sexuales que llegan a trabajar a Europa pagan por venir a trabajar, es decir, de alguna manera pagan por entrar en el prostíbulo estatal europeo. Es decir, algo casi como, casi como Retif lo hubiera soñado. Por ejemplo, 5.000 euros cuando la trabajadora sexual proviene de los Balcanes, 50.000 euros, 50.000 cuando viene de África, entre 7.000 y 15.000 cuando viene de Oriente, lo que supone, por ejemplo, que una prostituta africana tendrá que trabajar 10 años, 17 horas al día, para poder pagar la deuda. Lo que supone que en muchos de los casos, fijaos, las trabajadoras sexuales, hablo en este caso de las contemporáneas, no ya de las del tiempo de Retif, después de muchos años de trabajar en la prostitución, no llegan a pagar esta deuda de pasaje. De modo que podríamos decir que las actuales políticas de migración, de vigilancia de las fronteras europeas, así como la economía neoliberal, en la que el trabajador o la trabajadora sexual comienza por ser sujeto de la deuda, recuerda de manera inesperada a esa gestión biopolítica y a la economía del burdel utópico de Retif, ¿no? Y que de alguna manera, es decir,
me pregunto si, si es preciso, fijaos, por una parte poner en cuestión las políticas de migración como políticas de proxenetismo de Estado, poner en cuestión las fronteras europeas como fronteras que producen deuda y que generan endeudamiento y, por tanto, que expropian a las mujeres que las atraviesan. Estoy hablando en este momento de las mujeres, pero podría decir de los cuerpos en general, que expropian a los cuerpos de su fuerza de trabajo e incluso, podríamos decir, de su fuerza reproductiva, fijaos, y que devalúan el trabajo. Y, por último, ya no diré nada más, simplemente frente a los repliegues nacionalistas, ¿no? Me da la impresión que está generando esta cuestión de la crisis de la deuda en Europa hoy, puesto que tengo la impresión, no sé, aquí últimamente no he seguido el debate en Cataluña últimamente, pero sé que, por ejemplo, en Francia hay un recrudecimiento de todos los discursos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, pero de carácter vigorosamente nacionalista y antieuropeísta. Yo creo que frente a ese repliegue nacionalista podríamos hacer un llamamiento a tirar las fronteras del burdel europeo. O sea, no creo que lo que sea necesario sea más fronteras nacionales, internas, la vuelta a un Estado nacional, sino la puesta en cuestión de esas fronteras, incluso europeas, y una sublevación, imagino yo, somatopolítica, una gran sublevación de cuerpos endeudados del burdel europeo. Y con esto ya no digo más, os dejo, porque ya son menos cinco y, como siempre, no os he dejado tiempo para que me preguntéis cosas o me digáis cosas. Muchas gracias.